Desde la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba cuestionaron las cifras oficiales sobre reducción de asesinatos de líderes sociales entregadas recientemente por el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior. José David Ortega, miembro de la Asociación de Campesinos Azucor, dijo que la reducción del 32% en asesinatos de líderes sociales planteada por el Gobierno Nacional va contra la lógica y la realidad que se vive en los territorios. Lo que está pasando y no se presta atención. Hoy esperemos que el alto comisionado para la paz venga con una actitud positiva y que le preste atención, que no salgan como típico este gobierno a salir que todo anda funcionando bien y no es así. Ahí también miramos que ayer la ministra del Interior, pues la primera encargada de decir que y de ponerle atención al asesinato de líderes sociales en el departamento, sale con unas cifras que nosotros creemos que es escandalosa, diciendo que las muertes de líderes sociales el gobierno las ha reducido un 32%. Eso es ilógico, eso no puede ser.